así por lo menos salió el comunicado de ellos, donde van a llevar una medida de reclamo bueno, externo a la institución. Bueno, yo como para destacar sobre eso, bueno, que nuestra institución por ahí no está de acuerdo con la medida que ellos quieren tomar, pero es su derecho, pueden hacerlo, no va a haber ninguna sanción ni al respecto sobre lo que ellos lleven adelante. Y bueno, el no estar de acuerdo o no aceptar el reclamo que ellos llevan adelante es porque los reclamos que ellos plantean, o me plantearon a mí en su momento, que también fue medio, muy rápido fue la propuesta esta de reclamo, porque se están de a poco subsanando, como son el tema que todos conocen, que bueno, el tema de los baños, que nosotros estamos funcionando hace bastante con baños químicos, y bueno, los reclamos llevaron a que estemos 6 meses sin baño, pero después del receso escolar nos encontramos con la noticia de que está la plata para hacerlos en modo físico a los baños, así que hay un monto de 711.685 pesos destinado para la construcción de los baños, que va a comenzar la semana próxima, y otro de los reclamos que ellos tenían para hacer es el tema del frío. Tengamos en cuenta que estamos transitando en un lugar provisorio que son los galpones MAS, que son galpones antiguos del ferrocarril, donde bueno, se sufre un poco el tema del frío en la parte de los talleres, más que nada en los talleres, digo, porque en el sector de aulas y cotidiano de los chicos en clase teórica están en los salones con aire acondicionado frío-calor, están adecuados para que ellos puedan estar. Pero bueno, los talleres se sufre un poco porque no tenemos, es un galpón y bueno, entra frío por un par de lados, y bueno, también estamos gestionando a través con el municipio y a través de la empresa, de una empresa constructora, de llevar adelante, controlar ese frío. A ver, profesor, lo que hay que contarle a la audiencia que nos sigue en la región y que no vive en Armstrong es que el colegio va a tener su edificio nuevo y que está funcionando provisoriamente en este lugar. Exactamente, sí. Nosotros, bueno, es un proyecto que lleva 12 años, que se encaminó el año pasado, donde tuvo aprobación para hacer un edificio nuevo, un edificio para ocupar, para capacidad de 500 alumnos, todo, digamos, amueblado va a estar, de 2 pisos, va a ser una escuela, la escuela que Armstrong necesitaba hace mucho tiempo, la vamos a tener, y bueno, eso llevó a que transitemos todo ese proceso de obra en un lugar provisorio, que es lo conocido como los galpones MAS, aquí en la localidad de Armstrong, que es un galpón del ferrocarril, muy antiguo, que fue adecuado con divisiones de aulas de Urlo, con 7 aulas, donde, bueno, solamente tenemos 7 aulas y parte de dirección. Y bueno, tenemos que llevar adelante este proceso, que el proceso de obra está pactado para 15 meses, de los cuales se demoró la obra de la construcción del edificio nuevo por cuestiones de reforma del pliego de obra, porque hubo, digamos, un problema con el tema del suelo, donde se encontraron napas muy, muy altas, y bueno, se tuvo que hacer una reforma para poder hacer unas columnas subterráneas, para poder no tener problemas a futuro con la construcción del edificio. Y bueno, eso llevó a que todavía no comience la obra, y va a demorar esta transición. Pero todo tiene su burocracia, su tiempo, y bueno, nosotros estamos gestionando lo más que podemos, y de la manera que corresponde, y trabajando en conjunto con cooperadora también, y tratando de resolver todas las falencias que tenemos en este lugar provisorio. ¿Provisorio desde cuándo que está funcionando allí el establecimiento? Hace principio de año, desde el 16 de febrero, que estamos
cumpliendo las actividades aquí en este lugar provisorio. Bien, usted es consciente de, o al menos en la entrevista que charlábamos, al principio nos cuenta que hay inconvenientes con los baños, algo de frío. Cabe destacar que este es un lugar que donde no debería uno tener el establecimiento educativo, sino que tenía otro propósito, pero que ahora, por suerte, lo pueden utilizar hasta que esté el nuevo edificio. Si no, concretamente la pregunta es, ¿se hubieran quedado sin clases? Estuvo... Como para destacar sobre ese tema, sí, estuvo medio complicado porque Armstrong no contaba con un lugar adecuado para poder mudar una institución educativa. Y mayormente la actividad educativa que llevamos nosotros, que es técnica, donde por ahí tenemos maquinarias pesadas y bueno, otro tipo de actividades que no tiene una escuela orientada o una escuela común. Por eso, bueno, de un proyecto que llevó a concretarse durante 12 años, se pudo conseguir ese lugar provisorio, donde se tuvo que gastar un dinero extra para poner en condiciones este lugar. O sea que, digamos, esto se viene trabajando hace mucho tiempo, y bueno, tuvimos la opción más, digamos, lo que pudimos conseguir es este galpón, y está adecuado para eso. Sí, se trató de acondicionar temporalmente para que los alumnos no pierdan clases. Bien, no es la primera vez que hay algún reclamo. Ya hubo alguna vez uno cuando hubo algo de lluvia, y creo que en aquella oportunidad también habíamos estado charlando con usted. Le agradecemos la amabilidad. La protesta va a ser mañana, ¿no? Mañana, sí, lo llevan adelante, así que creo que va a ser mañana en frente del establecimiento educativo. Pero nosotros como institución, déjame destacar que vamos a funcionar con normalidad, todas las actividades se desarrollan con normalidad.